Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué bueno que. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, mucho gusto y bienvenidos. Qué bueno que ya estamos nuevamente en esta sesión, pues para continuar. Pues ya vieron entonces que el tema que vamos a seguir reforzando son las tablas dinámicas. Y para eso quizá alguno de ustedes ya vio el otro archivo o la otra plantilla que Excel deja disponible para que la podamos revisar. Y esta plantilla que se llama Sacar más partido a las tablas dinámicas que está disponible en su Excel cuando lo busca. En eso me quiero basar para que vayan quedando claros conceptos básicos de las tablas dinámicas. Entonces, esta es la plantilla que voy a utilizar hoy y después, pues, los que tenemos propuestos en la plataforma de inglés corporativo. Sacar más partido a las tablas dinámicas. Entonces, ya hemos entendido que la tabla dinámica lo que proporciona es un resumen general de sus datos. Pero a veces dice necesita respuestas detalladas a preguntas concretas. En esas situaciones, añadir más campos de columna puede resultar de ayuda. Comencemos y nos vamos desplazando por las hojas para que vayamos aclarando un poco más los conceptos. Ya sabemos que para crear una tabla dinámica debe existir una base de datos. Entonces, en esta base de datos en la que se refleja fecha, comprador, tipo e importe, tenemos la tabla dinámica que está mostrando el campo de fila y el campo de valor. En la siguiente hoja hay algunas preguntas, como decía, que pueden ser preguntas más a detalle. Por ejemplo, estas que están acá. Se realizó esta compra. En esta tabla dinámica no se está mostrando la fecha. Sin embargo, una tabla dinámica tan sencilla como esta puede surgir esa pregunta. ¿Y cuándo es que se realizó esa compra? ¿Y en qué se gastó el dinero cada comprador? En esta tabla dinámica no se muestra en qué se gastaron el dinero. La otra pregunta que puede surgir, ¿qué compró mamá que era tan caro? Entonces, esas preguntas nacen de acuerdo a una tabla dinámica y cuando uno ya tiene que preguntar y empezar quizás a analizar datos, pueden surgir muchas preguntas de acuerdo a resultados y eso es así. Las tablas no resumen datos, pero esos datos resumidos presentan preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí solo en una dice, en esta tabla solo se refleja el comprador y el importe, pero la pregunta es, ¿y en qué se gastaron el dinero? Pues aquí, en esta tabla dinámica ya se responde la pregunta, ¿verdad? Que se han gastado el dinero en este detalle, que tiene cinco columnas, dice que muestran el tipo de compra. El campo de valor se desglosa aún más. Entonces ya hay un detalle de compradores, tipos e importes. Entonces ahí se responde la pregunta que en qué se gastaron el dinero. Y luego dice que si la tabla
Es difícil de entender, dice que aquí nos está dando como el orden lógico para leerlo. Leerlo desde la izquierda, después de la parte superior y luego desde abajo. Dice que para este ejemplo se está mostrando a papá que gastó 125 euros en comida, 95 euros en regalo. Entonces, papá gastó 220 euros. Entonces, así es como vamos viendo los detalles de acuerdo a los requerimientos. La siguiente pregunta es, ¿cómo se crea el campo de columna? Ya sabemos que esos campos se van arrastrando a las áreas que nosotros queremos que se muestren. Estas son las áreas de la tabla dinámica. Esto está mostrando que ya se muestra en filas el comprador, el importe que está en el área de los valores, y ahora se agrega en las columnas el tipo de compra. Aquí, pues, usted puede practicarlo como cada uno de ustedes tiene su plantilla, ¿verdad? Porque Excel la tiene disponible. Entonces, ahí ustedes pueden ir practicando. Número uno, haga clic en la tabla dinámica. Número dos, si dice que si no vemos este panel de campos de tabla dinámica a la derecha, pues ya sabemos cómo se hace. Clic derecho sobre la tabla. A mí como me aparecen, por eso dice ocultar, pero si no aparecieran, clic derecho. Mostrar lista de campos. Número tres, vamos a hacer eso, ¿verdad? Vamos a arrastrar el tipo de compra a columna. Agarro el tipo y lo arrastro al área de columnas. Y pues ya tenemos la tabla, pues, que está mostrando más a detalle las compras. Para que usted vaya haciendo también los ejercicios. Dice, vamos a revisar la tabla dinámica y nos muestra cada área. El campo de fila para el ejemplo es el comprador. El campo de columna para el ejemplo son los tipos de compra. Y el campo de valor, valores numéricos. Esas son las áreas entonces de las tablas dinámicas. En la hoja 9, igual, ¿verdad? Se vuelve a mostrar que el campo de fila proporciona una condición. El campo de valor no solamente, ya nos dimos cuenta que no solo puede ser suma, sino cualquier otra función. Y que el campo de columna también puede tener otra condición. Considérelo así al usar la lista de campos. El campo de fila está a la izquierda y el campo de columna en la parte superior. Cada uno de ellos proporciona una condición al campo de valor que la suma. ¿Qué está sumando? Pues lo que se le esté indicando a las filas y columnas de cómo lo queremos ordenar. Dice un aspecto a tener en cuenta, prestemos atención a esta, a la hoja 11. Si un campo de columna agrega una gran cantidad de columnas a una tabla dinámica, la hará muy ancha y lo podemos ver aquí. Y en este ejemplo, el campo de columna agregó 20 columnas nuevas. Eso es una gran cantidad de columnas. Entonces dice que esto hará que la gente tenga que desplazarse mucho, pues para ver lo demás, ¿verdad? Para ver todos los campos. Entonces, cuando nos pase eso, en la siguiente nos dice que hay una alternativa. No es igual ver una tabla así
que verla así. Entonces dice que esta es una alternativa que en su lugar puede usar un segundo campo de fila. Segundo campo de fila aparecerá con sangría bajo el primer campo de fila. Usted se va a ir deteniendo, ¿verdad?, en su tiempo de estudio a leer la información útil, lo que el experto dice, ¿verdad? Entonces aquí se están mostrando los primeros campos de fila y los segundos campos de fila. Hay más claridad en esa alternativa. Entonces lo que se hace es agregar un segundo campo de fila y nótelo, ¿verdad? Esto también, más o menos lo vimos ayer, que podrá hacerlo igual arrastrando. Primero aparece el comprador y después el tipo. En lugar de los anteriores, que el tipo aparecía en columnas, pues se puede dejar como segundo campo de fila, que en este ejemplo es mucho mejor verlo. Y a continuación practicamos eso. Hacemos clic en la tabla dinámica. Si no están los campos, ya sabe cómo se muestran los campos a la derecha. Y pues lo que vamos a hacer es simplemente, en lugar de qué tipo quede aquí en columnas, lo vamos a dejar como segundo campo de fila. Y la tabla sí está mucho más comprensible. Y dice que si necesita simplificar la tabla dinámica, puede contraer los datos del segundo campo de fila y sacarlos de la vista. Es decir, si nosotros hacemos clic en los menos, pues ya tenemos una tabla como parecida a la que hemos venido viendo, pero si queremos el detalle, ya vamos haciendo clic en el más y ahí tenemos el detalle. Dice la siguiente hoja que para contraer o expandir el segundo campo de fila, también se puede hacer clic derecho sobre la tabla dinámica y está la opción de expandir o contraer. Pues expandida ya está. Clic derecho, opción expandir, contraer. Pues se contrae donde estamos ubicados. Se contrajo solo Julia. Clic derecho. Expandir o contraer. Dice el campo. ¿Cuál campo? ¿Verdad? Dice aquí, elige el campo que contenga la información que desea mostrar. Digamos importe. Y todavía se agrega más datos, ¿verdad? Aquí puede ser que sea innecesario porque aparecen datos duplicados, aparecen aquí y aparecen aquí. Entonces puede ser que en ese momento no se requiera de expandir todo el campo, contraer todo el campo. Y así podemos tener las opciones si realmente usted puede ir como vamos a ver, expandir este importe, dice. Usted puede ir viendo cómo es que realmente necesita traer o expandir su tabla. En la siguiente hoja dice que también puede tener más de un campo de columna. Y los campos de columna pueden contraerse o expandirse. Y aquí está. Vea este menos que dice comida. ¿Vea? Suministros. Se pueden contraer o se pueden expandir. Entonces ahí está el detalle de comida y el detalle de suministros. También se puede. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Puede agregar muchos más campos de fila o columna. En este ejemplo dice que hay tres campos de fila. Otoño como el primero, segundo campo mamá, tercer campo seguro, alquiler, suministros, utilidades.
Entonces aquí se han agregado tres campos de fila y están expandidos para su mayor comprensión. Si se desea ver más procedimientos, dice. Aquí, por ejemplo, en la siguiente hoja vamos a practicar esto. Tenemos una tabla de temporadas, representante de ventas, productos, unidades vendidas. En la siguiente hoja haremos ese procedimiento. Hacemos clic dentro de la tabla dinámica. El número 2 siempre nos recuerda que si no está la lista de campos, clic derecho, mostrar. A mí me sale ocultar porque está mostrada. Número 3. Arrastre el campo representante de ventas a filas. Representante de ventas a filas. Allí. A filas o columnas, dice. ¿Quién ha vendido más durante el otoño? Vamos a pasar esta a columnas, teniendo esta, dejando esta en filas. Entonces aquí vamos a contestar en la 4. ¿Quién ha vendido más durante el otoño? ¿Quién ha vendido más durante el otoño? Se nota, ¿verdad? Entonces ahí seleccionamos quién. Por ejemplo. Exacto. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Y en la hoja número 21, vamos a hacer otro procedimiento, otra práctica. Hacemos clic dentro de la tabla dinámica. Suma de unidades vendidas, dice en el 2. Puede ver la lista de campos, lo que nos recuerda siempre. Ya está la lista de campos. Procedimiento 3. Arrastre los campos para crear una tabla dinámica vertical que tiene temporadas en la izquierda y los representantes de ventas con sangría bajo las temporadas. Quiere decir entonces que temporada lo bajamos a filas. Y los representantes de ventas lo dejamos como segundo campo de fila. Entonces es mucho mejor una tabla así que quizás tenerlo en columnas, ¿verdad? Hacemos otro procedimiento. En el número 3 dice, ahora arrastre los campos a su lugar correspondiente de forma que la tabla dinámica muestre cada producto en su propia fila y cada temporada en su propia columna. Los productos en filas y las temporadas en columnas. Entonces allí pues aparece, ¿verdad? Otra manera de mostrar la tabla dinámica. El procedimiento de la hoja 23. Hacemos clic siempre en la tabla y dice el número 3. Esta tabla dinámica es simplemente demasiado ancha, porque imagínense si nos queremos desplazar. Arrastre los campos para colocar a cada representante de ventas a la izquierda. Y las temporadas con sangría, bajo cada representante de venta. Entonces, simplemente nos traemos este campo de representante de ventas y temporada como segundo campo. Es más fácil de leerlo, dice. Y claro que sí. Ya nos dimos cuenta que es más fácil leerlos. Y como última hoja de ese archivo, hacemos clic en la tabla dinámica y número 3 dice,
arrastre los campos a la posición correspondiente para que pueda ver. Cada representante de ventas en su propio campo de columna. Representante de ventas en columnas. Las temporadas, aquí nos tapó algo. Las temporadas a la izquierda. Temporadas a la izquierda. Los productos con sangría bajo las temporadas. Producto bajo las temporadas. Entonces aquí se puede apreciar mucho mejor la tabla. Aquí nos está tapando el texto, tenemos que Sí, ver. Sí. tengo una pregunta. Y digamos, a la hora de que usted pone los factores allí, digamos, no importa el orden que los lleva o sí. Por ejemplo, digamos, si pone producto primero y temporada después, pero en el mismo cuadrito de fila. Fíjese que hay una diferencia, porque nos está diciendo que temporada es el primer elemento de fila y que producto es el segundo elemento. Si yo cambio esto, producto, arriba de temporada, pasa esto. Ay, Entonces tiene efecto, ¿verdad? Ah, Entonces pues, debe haber mucho gracias. mejor. Ajá. Se va a ver mucho mejor entonces colocar temporada arriba de producto. Se lee mucho mejor. Aquí hay una Gracias, pregunta, Ley. sí, con gusto. ¿Cuántas uvas vendió David en invierno? ¿Cuántas uvas vendió David en invierno? 830, ¿verdad? No. 400. 400, ¿verdad? Sí, 400. Las uvas vendió David en invierno. Entonces allí se puede apreciar, ¿verdad? Y podemos ir como leyendo más la información. En el archivo que estaba disponible en la plataforma de hoy, ¿verdad? Que era el mismo que ya habíamos trabajado. Lo voy a volver a mostrar. Voy a dejar de compartir esta para no hacer, para no tener muchas hojas en esa, en ese libro y voy a mostrar el mismo archivo. Vamos a volver a hacer estas tablas dinámicas. Nos ubicamos dentro de la base de datos. Cantidad de personas por departamento. Insertar. Tabla dinámica. Verificamos que tenga pues el rango correcto. Nueva hoja de cálculo. Y decía cantidad de personas por departamento. Cantidad de personas por departamento. Esa era la primera. Cantidad de personas por departamento y sucursal. No lo voy a hacer en una nueva hoja de cálculo, lo voy a hacer en una hoja de cálculo existente y voy a seleccionar la hoja 1. Allí quiero la otra tabla, la quiero como por aquí. Y dice por cantidad de personas por departamento y sucursal. Cantidad de personas por departamento y sucursal. Puede quedar así. Queremos moverla así. Pero como que quizás se mira mejor así, ¿verdad? Esa es la segunda tabla.
Suma y promedio de sueldo por departamento. Inserta. Tabla dinámica. De cálculo existente, voy a ir a la hoja 1 y voy a seleccionar que esa otra tabla la quiero, por ejemplo, aquí. Y decía que esa tabla era suma y promedio de sueldo por departamento. Suma y promedio de sueldo, departamento y promedio. Configuración, promedio. Y la otra, sueldo más alto por departamento y cargo. En una hoja de cálculo existente, quiero que aparezca aquí. Máximo por departamento y cargo. Sueldo máximo, configuración por departamento y cargo. Y ya sabemos, vea si queremos el cargo aquí o lo dejamos como segundo nivel. Roxana, adelante. Gracias, licenciada. Una pregunta, y la parte esa donde queda, que dice en blanco, ayer usted eliminó esa fila y eso ahora yo lo estuve practicando, pero ahí sí me perdía, no lo pude hacer. Fíjese que la voy a volver a borrar porque siempre nos queda ahí en blanco. Entonces, voy a borrar la fila 3. La voy a eliminar. Voy a irme a la hoja 1 y voy a clic derecho sobre la tabla. Voy a actualizar. Ajá. Esta no aparece, pero digamos la voy a actualizar por cualquier cosa. Yo creo que ya se actualizaron todas porque sí, aquí ya se actualizaron. Ahorita nomás estoy haciéndolo para verificar. Entonces, no sé Fíjese que, perdón, ¿sí? sí, eso mismo hice, pero a la hora que le daba actualizar, no sé por qué me aparecía, como que no lo podía hacer, no me recuerdo el mensaje que me aparecía, pero no la podía actualizar, no sé por qué. Porque hice exactamente lo que usted acaba de hacer. Voy a revisar porque no sé si el Excel que yo tengo, no sé. No debería, pero ¿qué Excel tiene usted? Ay. No me recuerdo ahorita, pero sí, cuando le daba a actualizar me ponía un mensaje de que como que no se podía y no seguía igual, seguía apareciéndome la fila esa que dice en blanco, aunque ya había eliminado la fila que usted eliminó ahorita, ¿verdad? Y le ha dado a actualizar, ¿verdad? Bueno, Ajá, le di a actualizar. ahorita no lo tiene a la mano el Excel. Permítame. Porque así, solo si quiere, vea un momento aquí mi pantalla para que verifique qué versión tiene. No debería de tener nada que ver, pero para que usted sepa la versión que tiene, ¿verdad? Archivo, cuenta. Entonces aquí le va a Ah, ya aparecer. lo voy a ver. Okay. Aquí me aparece a mí el 365, ¿verdad? Ah, vaya, ya lo voy a ver entonces, Ajá, permítame. entonces ahí en archivo cuenta, ahí le aparece. Okay. Ajá, la versión que tiene. Sin embargo, no. O podría ser eso, pero probemos, ¿verdad? Probemos. Ajá, porque no debería de, ¿verdad? Sí. Entonces, cualquier cosa igual me sigue comentando. Voy a avanzar. Va, está bien, gracias. Sí. Ana, adelante. Sí, también hay algunas versiones de Excel que no agarran fórmulas, porque, por ejemplo, yo tenía una versión en que todo me daba error, pero al cambiarle la versión del Excel, ya empecé a hacerlo normal. Ah, ok, Ana, gracias por su comentario. Entonces, ahí para que vayamos comprendiendo, ¿verdad? Ahorita creo que deberíamos estar usando, aunque el 2016
Todavía lo podemos estar usando, ¿verdad? Todavía. No sé si alguno de acá usa el 2016 porque creo que ahorita ya casi que todas las instituciones están adquiriendo el 365. La mayoría de los trabajos está adquiriendo el 365, que es como ahorita el top, ¿verdad? Pero por supuesto el 2019 es como el equivalente y es el que creo que manejamos la gran mayoría ahorita. Pero sí, gracias Ana por su aporte, porque es cierto, algunas versiones no nos dejan muchas facilidades. En cuanto puedan, pues ustedes manténganse actualizados, en cuanto puedan, ¿verdad? Bueno, me ubico, por ejemplo, aquí ya tengo las cuatro tablas que son las mismas que hicimos ayer, no más que ayer, pues. Nos llevamos cada una hoja diferente. Ahora las tenemos en esta hoja. Y ya saben, ¿verdad? Se nos habilita la pestaña Analizar tabla dinámica, en la que veíamos que podemos cambiar o personalizar el nombre. Muestra el campo activo en el que estemos. Nos va mostrando el nombre. La configuración de campo que vimos, ustedes pueden tener cualquier función acá. Pueden ir como mostrando valores como les aparece aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos aparece grupo inactivo. ¿Saben los números? Y el grupo aparece inactivo. Me ubico en los departamentos. Ah, ok, Rosana, buenísimo. Ahí algo más quizás anda, quizás hay que fijarnos en algo más. Puede ser que quizás algo. Sí, ajá, eso voy a verificar que ajá, algo tal vez no hice correctamente, ¿verdad? Ajá. Sí, algo puede ser Gracias. que se saltó, sí, de acuerdo. Entonces les decía que si yo me ubico en el campo de valor, no aparecen disponibles las opciones. Si me ubico en el campo de departamentos, me aparecen habilitadas. Dice acá, crear grupo de selección. No se puede agrupar esta selección. Vamos a ver. Aquí la tenemos agrupada, aquí también están agrupadas. Ver si encontramos algún otro. ¿Qué pasa si le pongo desagrupar? No se va a poder porque, o sea, no tenemos como nada agrupado para que funcione, ¿verdad? Ya habíamos visto la segmentación y aquí aparecen todos los campos de la tabla. Selecciono departamento. Pues, digamos que voy a dejar el segmento ahí. Y ya saben que es como otro tipo de filtro. Si yo selecciono marketing, está afectando donde yo hice el segmento, ¿verdad? A quitar el filtro, seleccionar todo. Y aquí vamos a quitar el en blanco, que era lo que Benedicto nos decía, ¿verdad? Que si podíamos desactivarlo, lo desactivamos, ¿verdad? Para que no nos aparezca. Aunque aquí en el segmento creo que siempre lo tenemos, pero está como inactivo. Aquí en la segmentación ya saben que el objeto, o sea, lo trata como objeto y se activa una pestaña de segmentación en el que igual tenemos, si queremos asignarle título a la segmentación, duración de segmentación, cómo queremos ordenarlo. Aquí ustedes pueden ir como prestando atención a las casillas. Son bastante comprensibles para que usted en algún momento las quiera utilizar.
Dice conexiones de informes. Administra las tablas dinámicas a las que está conectada la segmentación de datos. Voy a presionar ahí. Y si ustedes se fijan, lo que aparece en conexiones de informes, aparecen cuatro tablas dinámicas que son las que tenemos en la hoja. Y aquí está, ¿verdad? Conexión de informe, departamento. Seleccionar informes de tabla y gráfico dinámico para conectar este filtro. Voy a darle cancelar porque de pronto algunas veces podemos tener como varias tablas dinámicas, pero no saber qué está haciendo o qué está reflejando cada una. Ahorita solo están numeradas correlativamente. Voy a presionar cancelar y voy a verificar cómo se llaman las tablas. Esta tabla se llama tabla dinámica 1. Y en esta le vamos a poner que dice que es el recuento de personas por departamento. Le vamos a poner el nombre quizás en lugar de que se llame tabla dinámica 1, ya que tenemos cuatro para distinguirlas mejor. Entonces le podemos poner recuento de personas por departamento, pero es representativo y breve. Recuento departamento le voy a poner a esa tabla. A esta otra tabla que se llama tabla dinámica 2, esta tabla era por departamento y sucursal. Recuento le vamos a poner. Departamento y sucursal. Ese es el nombre que estoy asignando. A esta tabla que dice que tiene la suma y el promedio, igual por departamento. El nombre suma promedio, así lo voy a poner. Y esta que tiene el máximo de sueldo. Sueldo. Voy a regresar al segmento. Segmentación. Conexión de informes. Ya nos aparecen los nombres de las tablas disponibles que tenemos. Aparece activado el recuento depto, que así se llama, así le puse a esta tabla, porque el segmento yo lo activé cuando estaba ubicada en esta tabla. Y ya sabemos lo que pasa. Administración solo me muestra lo que yo quiero filtrar. Si yo le borro los filtros, pues muestra todo. Si yo marco todas las casillas, todas las tablas, porque mire lo que dice, conexión de informe. Departamento se llama el segmento. Seleccionar informes de tabla y gráfico dinámico para conectar con este filtro. Aceptar. Voy a ver aquí administración y vea lo que pasa. Cuando yo hago la conexión, si se fijaron, antes de no tener una conexión, solo me afectaba a esta tabla que de allí había sacado yo el segmento. Y todas las demás no eran afectadas. Pero con la conexión ya se afectan todas. Comercial. ¿Me muestra solamente comercial? En todas. Porque se las activamos. Excelente, Doris. Muy bien. Entonces, lo que acabamos de hacer
es que este segmento se conecte con todas las tablas y no solo con una. Si yo selecciono marketing, en todas las tablas me cambian los datos de marketing. Entonces, algunas veces necesitamos hacer pues de cosas, ¿verdad? Como ver el comportamiento de varias tablas. No sé si alguien quería hablar, medio escuché. Igual, ¿verdad? Si queremos ver administración y comercial, solo los dos. Pues solo los dos muestran. Ya están conectadas las tablas. Administración y marketing, pues ahí está. ¿Qué es la conexión de informes? Esto es una cuestión nomás de estilos, ¿verdad? Nada más de estilos. Y aquí lo trata como objeto que es, en que se puede alinear, se puede cambiar columnas, altos y anchos, ya sea de los botones o el tamaño en sí del segmento. Me regreso a una de las tablas dinámicas. Voy a la pestaña Analizar tabla dinámica. Ya sabemos cómo funciona la escala de tiempo. Aquí mismo nos dice que inserta un control de escala de tiempo para filtrar fechas de manera interactiva. Eso lo mostramos ayer. Las escalas de tiempo agilizan y facilitan la selección de periodos de fechas. Para filtrar las funciones de cubos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Entonces, como en esta tabla yo lo que hice ayer fue ingresar fechas para ver cómo funcionaba lo de la escala de tiempo. Aquí dice conexiones de filtro. Administra los filtros a los que está conectada la tabla dinámica, muy parecido al segmento. Es mucho mejor. Esto es muy parecido al segmento, ¿verdad? Así que es mucho mejor tener un segmento que nos vaya controlando las tablas dinámicas, ¿verdad? Porque ve la diferencia que tuvimos. Mucho mejor tener. Funciona lo mismo, las conexiones de filtro, solo porque ahora dice de tabla. Y en el de actualizar, que lo hemos utilizado, ¿verdad? Cuando hacemos cambios en la base de datos original, pues tenemos que venir a actualizar acá. Ayer utilizamos también cambiar origen de datos y lo utilizamos porque yo agregué un campo fecha, que originalmente no era ese campo tomado en cuenta para la tabla dinámica. Entonces, utilizamos esto para cambiar, en ese momento utilicé el cambiar origen de datos de tabla dinámica porque había que agregar el campo fecha. Acciones, pues se puede borrar la tabla dinámica, borrar todo. El informe de tabla dinámica está basado en los mismos datos que al menos otro informe de tabla dinámica. Ya hay una conexión y nos advierte, si borra el informe, se quitará lo siguiente de todos los informes de la tabla dinámica. Agrupamiento, elementos calculados, campos calculados, elementos personalizados. Si todavía con esa advertencia yo quiero borrar, lo puedo hacer. Y ya no está la tabla dinámica. Incluso ni dando control Z, lo voy a volver a recuperar, a menos que la vuelva a hacer. No ha afectado el segmento porque como todavía hay, estas estaban conectadas a esa tabla dinámica, ¿verdad? Y esa tabla dinámica, como para volverla a hacer, decía cantidad de personas por departamento, para volverla a hacer. Cantidad de personas
Así es como está. Viendo lo que hace, pues, las acciones de borrar. Está muy claro donde dice borrar todo. Seleccionar toda la tabla dinámica, pues obviamente. Seleccionar etiquetas y valores es parecido a todo, ¿verdad? Etiquetas y valores es parecido a todo. Valores, solo seleccionan los valores. Etiquetas, solamente selecciona las etiquetas. Habilitar selección. Dice mover tabla dinámica si la quisiéramos mover. Esto ya lo hemos comprendido, que podemos tener una tabla dinámica por hoja o existente como la tenemos en este momento. Dice campos, elementos y conjuntos. Si yo me ubico en este campo de valor, me aparece campo calculado. Si yo me ubico en las celdas que están los departamentos, se habilita el elemento calculado. Campo calculado será si yo quisiera hacer un cálculo con un campo aquí a la par. Y el elemento calculado es si yo quiero una fila con un cálculo determinado. Digamos que agarramos esta tabla, por ejemplo, que tiene el máximo de los sueldos. Si yo selecciono campo calculado, me aparece este cuadro en el que yo le voy a dar el nombre del campo. En verdad aquí no debería de decir etiquetas de fila, le deberíamos de cambiar el nombre porque ¿qué está reflejando? Departamento. Le vamos a poner departamentos para que no diga etiquetas de fila. Este título está claro, máximo de sueldo. Campo calculado. ¿Cómo quiero que se llame el campo que voy a adicionar aquí? Digamos que como son los sueldos máximos, puede ser que hagamos un descuento por el rango de sueldo que se gana, ¿verdad? Y le vamos a poner descuento al campo que se va a calcular acá. ¿Y qué fórmula sería? Vamos a borrar ese cero que está ahí, le voy a dejar el igual. Y va a ser el sueldo, voy a agarrar este sueldo, el campo sueldo, doble clic para que se ubique en la fórmula. Y digamos que vamos a hacer un descuento del 10%. Si presiono aceptar, aparece el descuento. Y mire que dice, nosotros le pusimos 10% y al parecer uno dice, eso no puede ser el 10% de. Mire que para verlo legible le voy a poner el signo de dólar. El máximo es 600 mil, pero como, si quieren, aquí le puedo poner. Suma de descuento, me apuesto. Ajá, la suma porque es el 10%, solo para que veamos que pareciera que no es el 10% de esto, pero le voy a cambiar por el momento a máximo, máximo le voy a poner la suma, le voy a poner. En verdad, sí está calculando el 10% de la suma, ¿verdad? Porque como yo agarré en el campo calculado, el campo sueldo, ¿verdad? Entonces sí lo está calculando. Entonces así es como podemos agregar otra columna calculada que sería, recuerde que en el vocabulario técnico de las tablas dinámicas, pues ya no hablamos de columna, ¿verdad? Sino que decimos campo. Se agrega el campo calculado.
Si vuelvo a los campos y elementos, recuerde que para que se active el elemento, yo debo estar, por ejemplo, en los departamentos, porque el elemento calculado sería una fila. El campo es una columna y el elemento calculado sería una fila, dice esta advertencia. No está permitido usar los campos de datos múltiples de un mismo campo si el informe de tabla dinámica contiene elementos calculados. Voy a hacer una prueba con esta tabla. Uy, disculpen. No sé qué me tocó aquí. Vamos a ver, elemento calculado. Vamos a ver. Que contiene elementos calculados. Vamos a ver por qué. No sé. Está habilitando el elemento. Me voy a remitir a otro ejemplo, porque los elementos, quiero que eso sí les quede claro, ¿verdad? Los elementos van a ser las filas. Quiero que vean, voy a remitirme a otro ejemplo, pero quiero que vean antes esto, donde dice orden de resolución. Aquí debería aparecer, dice, ya está dicho aquí en el título. Orden de resolución de elemento calculado. Entonces, como tenemos elementos calculados, no nos muestra. Dice aquí crear lista de fórmulas. Se nos crea una hoja, la fórmula que se ha utilizado en la tabla. ¿Qué se utilizó? Yo nombré un campo como descuento y utilicé esta fórmula, el 10% del sueldo. Si tuviésemos elementos calculados, nos aparecería el elemento calculado. Para gráficos, vamos a iniciar los gráficos mañana. Estas son como las tablas de dinámicas recomendadas. Aquí en mostrar tenemos tres elementos. Lista de campos. No aparece. Mire lo que sucede. Otra vez lista de campos. Mostrar botones. Mire, desapareció los botones más y menos. Botones más y menos ahora ya aparecen. Encabezados de campo, quita los encabezados de campo. Vamos a continuar con este tema el día de mañana. Vamos a dejarlo Buenas hasta aquí. noches, Emily. Buenas noches. Los veo mañana. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.